Hola, ¿qué tal amigos del mundo vallenato? En una entrevista con la reconocida periodista Claudia Villarreal, Rafael Santos Díaz Acosta reveló detalles inéditos acerca de la crianza que le brindó a su hermano, el gran Tu Martín relación con Elías. Martín Elías, tú tuviste una relación también muy bonita, muy especial, fuiste como un padre para él y tu padre te lo encargó especialmente al gran Martín Elías. Me imagino, bueno, esa situación de perder a ese hermano que fue como un hijo para ti. Bueno, yo a Martín le tengo que agradecer que me hizo padre a temprana edad. O sea, digamos, adelanté varios procesos y procedimientos, como la forma como lo crié. No fue difícil porque mi crianza fue totalmente transparente. Vivíamos tranquilos aquí en Los Cortijos cuando yo nací. Mi padre nos enseñó que la fama era un motivo, digamos, una forma de admirar a alguien por hacer bien las cosas, que no era más nada, era eso, un motivo de admiración, y todo eso se lo transmití yo a Martín, porque Martín era muy inteligente, Claudia. Martín era un muchacho que era una esponjita, todo lo captaba y rápido, por eso era un buen verseador, porque manejaba bien la mente. Tenía mucha fuerza en la mente. Entonces, yo cuando leí las primeras pautas de los versos, se me convirtió en un verseador. Entonces ya me empezó a decirme papá en los versos. Yo le decía que yo era su hermano mayor, porque imagínate, yo de 15 años que me están diciendo papá, no me adaptaba. Pero entonces él con el tiempo le fue diciendo mi segundo padre, mi segundo padre, mi segundo padre. Yo lo llevaba al colegio, mi segundo padre. Entonces yo con Martín, yo no podía ni enamorarme. ¿Por qué? Porque que yo estaba pendiente a mi hijo. De que cuando Imagina. iba al colegio, de hacer desayuno. Mi mamá atendía a Chu y a Lucho. Y a mí me tocaba hacer desayuno a Martín. Y bañarlo. Y vestirlo. Arreglarlo y llevarlo yo en el carro. Teníamos dos carros. Mi mamá llevaba los pelados y yo llevaba a Martín porque Martín estaba en el jardín. En ese orden de ideas, yo también tenía que irlo a recoger a las 12. Almorzábamos juntos. Mejor dicho, yo era la mamá y el papá de Martín. Y mi mamá me colaboraba mucho, me explicaba, mira hijo, tú tienes que hacer esto. Como padre quiere ver en ti una figura fuerte, una figura ejemplar, una figura que él quiera seguir. Porque tú tienes que quedarle bien a tu papá, pero no es como, si tú eres un niño, te tengo que ayudar a que críes a Martín. Entonces yo maduré, biche, Claudia, ya yo no vivía en los parques jugando fútbol, sino que vivía en la casa pendiente al desarrollo de un muchacho muy, muy bueno que me dio mucho orgullo, llamado Martín Elías, y llamado el gran Martín Elías hasta en El el ring. gran. Sí. Me contó tu tío la anécdota o fue Juaco o tu tío. No me acuerdo ahora que Juaco si está ahí, de que cuando nació Martín y tu mamá y tu papá llegó de unas presentaciones y tu papá cogió y levantó a Martín, fue Juaco, ¿verdad? El que contó, levantó a Martín y dijo, este es el gran Martín Elías. ¿Tú Lo que estabas pasa ahí en ese momento? el único que acompañó a mi mamá en ese momento fui yo, porque los niños estaban muy pequeñitos, Chu y Lucho. ¿Qué pasa? Que mi mamá, los padres de mi madre cumplían 50 años de estar casados. Y mi padre en esos días ya cumplía 9 meses para dar a luz. Entonces mi mamá fue casi en los días para dar a luz, fue a visitar a sus padres y a pasar con ellos el día que festejaban los 50 años de casado. Precisamente el día ese, en la junta, le dieron los honores a mi mamá. Entonces, un primo de nosotros se la llevó para San Juan del Cesar, que queda cerquita a la junta. Y ella, reventando fuentes, no, 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 yo no quiero parir aquí en San Juan, yo no quiero parir aquí en San Juan, yo aguanto hasta Valledupar. Entonces, Imagínate. yo de 10 años, yo iba ahí porque yo tenía 10 años. Llegamos a Valledupar, a la clínica,
Yo acompañé a mi mamá mientras que paría. Mi papá todavía no había llegado a la casa. Cuando mi mamá parió, coincidencialmente, acababa de llegar mi papá de trabajar. Allá había ido, aquí había ido un par, llegaba de Barranquilla, creo. Y ahí mismo recogieron a mi mamá y se la fueron a llevar, la llevaron para la casa. Y claro, el primero que cargó Martín Elías fue mi papá, y dijo, este es el gran Martín Elías. Y después se lo pasó a Juan. Ah, y se va a llamar el gran Martín Elías en conmemoración a mi tío Martín Maestro. Oye, qué cosa esa muerte de Martín, tu tío, de Martín Elías, y también de tu hermano Moisés en carro. Así, eso yo... ¡Qué hombre! Uno cuando piensa en eso dice... Siempre he pensado que los accidentes de automóvil o de carro... han sido por errores mínimos. Entonces yo pienso que uno no va a querer digamos quitarle la vida a otro, porque uno también va en ese carro. Claro. Pero desafortunadamente el que va manejando es el que lleva la responsabilidad. Sí. Entonces nosotros le pedimos mucho al Señor que nos dé fortaleza con este tema de Martín, porque es muy reciente, son 3-4 años, parece que hubiera sido ahí. Sí. Y yo, por lo menos yo, veo un video de Martín y me da muy duro. O escucho una canción y me da muy duro. Es como si él me la estuviera cantando. O sea, me meto en esa película. Como no es fácil aceptar que un ser querido se vaya. Entonces el Señor me ha enseñado a aceptar poquito a poco, porque tampoco es un día para otro, ¿sabes? Así. Y pues yo soy un hombre que creo mucho en Jesucristo. Y con la fe, Él me ha dado fortaleza para sostenerme, porque no es fácil. Yo le hice una canción a Martín que se llama En un abrir y cerrar de ojos. Eso tiene una anécdota, Claudia. Te la voy a contar aquí rapidito. Ajá. Claro que sí. Esa anécdota, mira, un día antes habíamos dejado el cuerpo de Martín en el cementerio. Mi celular colapsó. No entraba 10 llamadas. Entonces me tocó apagarlo. Yo un día antes me desmayé. Yo no aguanté más, Claudia, porque es que fueron 3 días sin comer, sin dormir. Yo no sé, el Señor me dio fuerza, yo no sé de dónde. Ya lo último, un día antes de enterrar a Martín, el cuerpo de Martín, perdón, yo no aguanté. Yo me desmayé, desperté en la clínica. Yo me desmayé porque yo sentí que a mí se fueron las luces. No sentí pura debilidad, deshidratación, en fin. Me llega al día siguiente, un taxista me llama. Yo prendo el teléfono y me entra una llamada. La primera. ¿Aló? Sí, mira, yo soy un taxista de acá de Valledupar, yo soy martinista, mi nombre es Rafael Angulo. Yo anoche soñé con tu hermano Martín y tenía que hacerle este favor a Martín, porque en el sueño me dijo que te contara a ti, que él quería que tú le cantaras una canción. Yo dije, ¿cómo así? Ven a hacer para acá, para la casa, y me cuenta bien cómo fue el tema. Sí, hermano, yo esta mañana me soñé con Martín Elías, lo vi en el sueño y me dijo, yo quiero que mi hermano mayor cante una canción para mí, pero llévele la melodía, que la melodía es esta, la, la, la. Y el muchacho se aprendió la melodía y me la trajo y desayunamos juntos. Y yo le dije, bueno, yo hago esta canción, aparte es que viví con Martín, pero yo, conociendo a Martín como lo conocía, hermano, él quiere que esta canción yo no la ponga a nombre mío, sino a nombre suyo. Porque esta anécdota, cada vez que vaya a hablar de esta canción, tengo que tirarla. Fue así de real, Claudio. Y se llama En un abrir y cerrar de ojos. Yo se la puse a nombre de él, a nombre de Rafael Angulo. Dice, te fuiste en un abrir y cerrar de ojos. Cuando yo menos lo pensaba, el mundo se me partió en dos. La vida se me destrozó. Y siento un dolor que no encuentro calma. Todos los martinistas te amamos.
Te fuiste dejando canciones, siempre fuiste un muchacho honesto. El gran Martín Elías no ha muerto, vivida siempre en nuestros corazones. Si tú supieras, hermanito de mi alma, cómo he quedado desde el 14 de abril. Yo sufro mucho y el dolor que a mí me mata, te fuiste un mundo sin tiquete para venir. Dile a mi Dios que estoy dispuesto a ir a la iglesia por ti, para que oremos por tu alma feliz, y así le dé fortaleza, Señor. Dile a mi Dios que Martín Junior me pregunta por ti, me dice, tío, yo extraño a mi papá, nos hace falta por Elena y a mí. La vida es corta y tú tienes la eterna. Dile a mi Dios que Martín Junior me pregunta por ti, me dice, tío, yo extraño a mi papá, nos hace falta por Elena y a mí. Ay, qué bella esa canción y qué voz, no. Tremenda, tremenda canción, óyeme. Y esa voz se te oye en esa interpretación. Señores, el tono de voz sale de acuerdo a lo que tú estás sintiendo. ¿Sí? Así es, así es. Y parece que lo estuvieras narrando, pero tienes que ponerle melodía. Y de todas maneras que el mensaje llegue. Entonces, yo quise hacer esta canción, no solamente para recordar a Martín, porque ahí hay varias partes de lo que yo digo, que lo crié, que mi papá me lo dejó y que mi papá confió en mí para hacer esta tarea. Entonces, ya sé que no vine al mundo por venir. Ya sé que he venido a hacer varias tareas a Dios y a mis padres. Y para mí esto es un orgullo, porque que el Señor te tome para que lleves un mensaje. Eso es muy importante. Debes conocerte muy bien el corazón de tu Dios. Se nota que tienes a Dios en el corazón, que sigues de verdad a Cristo. En una vida cristiana es eso, ¿no? Tenerlo de verdad a Dios y tenerlo como guía en el corazón. Yo creo que Dios te ha mostrado que tienes ese propósito de vida y con tus hermanos. ¿Qué le dirías o qué le dices, Rafa, a tus hermanos, todos los que son artistas, que todos tienen además unos dones maravillosos, grandes talentos? ¿Qué les dices a ellos como ese hermano mayor de los hombres? Porque hay tres mujeres antes, pero digamos que tú fuiste ese hijo que tu padre siempre vio como su reemplazo de papá. Primero que todo, me siento muy orgulloso de que seamos la única dinastía, Claudia, con más cantantes activos en nuestro folclore y en Colombia. Esta es la única dinastía que tiene 7 cantantes activos en estos momentos, pues teniendo en cuenta lo de la pandemia y todo eso, pero somos 7 cantantes que estamos defendiendo el mismo propósito, con la misma humildad, con el mismo respeto y sobre todo con el mismo mensaje, amor y paz, porque este mensaje de mi padre tengo que llevarlo a todo el mundo. Mi papá ya lo hizo y puso la bandera allá arriba. Si no podemos subirla más de lo que papá la subió, humildad, con nobleza. Acordémonos que la admiración hace parte de las buenas cosas que uno desempeña como arte, mas no es lo que te hace vivir como artista. Como artista te hace vivir la satisfacción del deber cumplido y que llegaste a un corazón y irradiaste lo que sentiste. De resto, papá siempre fue un hombre muy humilde, muy noble y fue muy caritativo. A mi papá llegaba gente pidiéndole para un parto, por ejemplo. Yo era testigo de que llegaban mujeres pariendo hijos que no eran de él. Pero Diomedes, no tengo dónde parir a este hijo, llegaba reventando frente a la casa. Y la padre decía, pero yo no te conozco, no me vaya yo a meter en problemas con tu esposo. Decía mi papá, no, yo no tengo marido, o sea, un hombre me preñó y me dejó así, y papá le daba cosas. Entonces, hombre, siendo un hombre como siempre lo fue, humanitario, cogía al chofer, llévetela en este carro y toma esta plata y págale su parto y déjale el resto de plata a ella.
Y me hace el favor, me le pone Dios me decía. Ay, ahora por ahí. Así ay, imagínate. Sí, entonces, sí. Yo le pido a mis hermanos que sigamos ese ejemplo de papá. Ese ejemplo. Ser gente, ser noble, que nosotros tenemos esa capacidad en nuestra sangre. Es solo acordarnos que de dónde venimos y que somos, que somos para nosotros mismos, que es honrar a padre y a madre. Sí. Entonces, de ese orden de ideas, yo les digo a mis hermanos que los admiro porque están desempeñando muy bien el arte a los que cantan y a los que no cantan, como me encantan. Pues, los quiero mucho, les mando un saludo muy especial, con mucho respeto. Siempre van a contar con su hermano mayor, Rafael Santos, porque soy su guía, soy la guía de algunos, de otros, pues que son contemporáneos conmigo. Somos, nos tenemos el mismo cariño, el mismo respeto. Y con los pequeñitos, que todavía ahora hay pequeñitos, pues decirles que aquí cuenten con su hermano mayor, que lo que pueda servirles, con muchísimo gusto estaré encantado de servirles y de hacerlo. Qué bonito. Bueno, y para terminar, Rafa, hablemos de los proyectos que hay. ¿Algo de Netflix? ¿Va a salir una historia de Diomedes, de tu padre? Cuéntanos qué es lo que hay por ahí a nivel de tele. Además que tu actor, imagínate, ya has salido en 3 series, ¿no? 3 son. Sí, eso es un documental que se le va a hacer a mi padre. Ok. Llevan eso ya bien avanzado. Me parece que es algo importante que a nivel mundial, me refiero a los habla hispana y a todo el mundo, ¿no? Me parece muy interesante que puedan conocer la historia de este hombre que luchó tanto con todo su buen corazón, con su talento, con su arte, con su forma de ser como persona y que logró ser el ícono de un país que se llama Colombia y que lo seguirá haciendo por muchos años, porque realmente, como decía él, como Diomedes no hay otro, eso nunca nacería, y si nace no se cría, y si se cría se vuelve loco. Por ser tan único, yo pienso que mi papá se merece esas cosas tan importantes.